Vamos a empezar con MongoDB. Vamos a ver primero algunos. Cualquier cosa me van parando, ¿sí? Lo que no entiendan, igual es bastante, bastante sencillo. Bueno, una de las características de MongoDB, las principales. A ver, encuentro que alguien me habló en el chat. Bueno, cualquier cosa me dicen. Las principales características, bueno, es una base de datos NoSQL, como decía antes, orientada a documentos. Está basada en hashing, ¿sí? No maneja la noción de esquemas, es mucho más flexible SQL tradicional. Fíjense que carece de un lenguaje DDL, ¿qué quiere decir? No hay un lenguaje de definición de la estructura de la base de datos. Simplemente vamos a crear una base de datos, una o un conjunto de colecciones, y ahora vamos a ver qué es, y adentro vamos a empezar a poner lo que tengamos ganas de poner. El formato de almacenamiento es BSON, que es un binario de JSON, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco la estructura de JSON, seguramente lo conocen, pero para los que no lo conozcan. Y está bastante extendido, tiene drivers, ofrece drivers para la mayoría de los lenguajes de programación. Es muy, muy sencillo de utilizar. Bueno, BSON, formato de codificación, para tipos de documentos JSON, es como un JSON, pero tiene algunas extensiones. Y tiene tres características principales, que es liviano, y básicamente fíjense que tiene que ver con los objetivos de este tipo de base de datos NoSQL, y un poco ir macheando los conceptos que Santiago introdujo en la teórica. ¿Sí? Es liviano, para tratar de ocupar poco espacio, estoy admitiendo una persona. Recorrible, ¿sí? Es posible recorrer fácilmente. Y es eficiente, ¿sí? Todo esto apunta a generar escalabilidad. Un formato JSON, para los que no lo conocen, es algo así, donde hay un conjunto le vamos a llamar campos, que tienen un nombre y un valor, ¿sí? Lo que está entre los corchetes más amplios, lo vamos a llamar un documento, ¿sí? Este documento tiene 1, 2, 3 campos, que son día, productos y checkout. Y a su vez, el campo productos tiene adentro un documento, ¿sí? Fíjense que documentos pueden contener documentos. Como decía Santiago hoy, lo interesante de las bases de datos orientadas a documentos es que vamos a poder consultar tanto por los campos como por los valores, ¿sí? Bueno, como decíamos antes, ¿sí? MongoDB o las bases de datos orientadas a documentos en general, carecen de un esquema, ¿sí? Y cada documento, aunque les parezca poco, va a tener su estructura propia, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, pensemos que esto en marrón más oscuro es una colección de documentos, y los más claros son documentos. Fíjense que si bien todos hablan de persona, los cinco documentos tienen características distintas, ¿sí? Comparten algunos campos o atributos, como le veníamos llamando, ahora vamos a decir campos, pero otros, algunos lo tienen y otros no, ¿sí? Esto hace que sea bastante, bastante visible el tema de ir guardando datos, ¿sí? Uno empieza de alguna manera a crawlear y va guardando datos en una colección. Si falta uno de los campos, no hay problema, lo vas guardando igual. Después, para recorrerlo y esas cosas, tenés otros problemas, pero bueno, genera flexibilidad, ¿sí? A la hora de recolectar datos. Otra ventaja, yo creo una colección o con un nombre y empiezo a guardar los datos. No le voy a decir qué campo puede o no puede tener. Simplemente voy guardando documentos adentro. Ahora vamos a ver que podemos establecer alguna conexión lógica entre los elementos, que acá le vamos a llamar documentos, pero si yo quisiera guardar peras con manzanas, podría. ¿Sí? Haciendo una analogía entre MongoDB y las bases de datos relacionales, bueno, base de datos mantiene el nombre en las bases de datos tradicionales como en Mongo. Lo que era una tabla, o lo que se parecía, o lo que era una tabla, un sistema gestor de base de datos convencional, ahora es una colección, ¿sí? Y acá es interesante porque se mantiene, si bien vamos a mantener una noción lógica de organización de los datos, ¿qué quiero decir?
No estaría bueno guardar, por ejemplo, no sé, los clientes con los libros, si estamos hablando de una base de datos de una librería, yo podría hacerlo. Si quiero guardar en la misma colección que en nuestro sistema gestor de base de datos tradicional, es una tabla, los libros y los clientes, puedo hacerlo. La idea ahí, para organizar mejor los datos, es crear dos colecciones. Digo, bueno, una para los clientes y otra para los libros. Pero si quiero hacerlo, lo puedo hacer, ¿sí? Lo que antes en nuestro sistema gestor de base de datos era una fila, hoy va a ser un documento que va a tener un conjunto de campos, ¿sí? Y al cual le vamos a poder definir un índice. Esto es importante. Muchas veces se utilizan muchos índices sobre texto en estas bases de datos para luego facilitar y agilizar la búsqueda. Y antes, lo que trabajábamos con joins, hoy lo que podríamos llegar a tener es un documento adentro de un documento. Estas acciones se van a establecer de forma jerárquica en una base de datos Mongo, ¿sí? Y bueno, las claves foráneas son referencias. Es decir, yo voy a estar apuntando a otro con un campo, pero eso es bastante flexible en realidad, es más lógico que otros. Bien, quedó un poco claro esa analogía entre las bases de datos NoSQL y las relacionales. ¿Hay alguna duda respecto a Yo esto? te puedo hacer una duda Sí. con respecto al join. Vos, una tabla la podés Claro. relacionar con muchas otras tablas. Y ahí lo que decías Sí. era que estaba embebido. Puedo ver, como decía, estaba como adentro, ¿no? Un documento dentro de otro. Sí. Como en el ejemplo de. Perdóname. Que estaba como embebido. Entonces, ¿cómo haces en el Sí. caso que tengas una tabla que se relacione con más de una? O sea, un documento que se quiera relacionar con más de un documento, con más de Yo uno, sí, depende podría de. guardar jerárquicamente de forma infinita un documento dentro de un documento, dentro de un documento. Después, igualmente, en realidad existen operaciones que hacen las veces de join, ¿sí? Por eso Santiago cuando dijo estamos libres de join, entre comillas, es decir, conceptualmente, no vamos a armar nuestra base de datos en función de las relaciones. La lógica es otra. Si bien, obviamente, después probablemente vamos a querer buscar relaciones entre las distintas colecciones y los distintos documentos, la lógica de almacenamiento cambia. Como pregunta Lucas en el chat, la idea es desnormalizar, es decir, no me preocupo tanto por tener mis tablas normalizadas, perfectas y con la foreign key. Y sin redundancia, etcétera, ¿sí? La lógica cambia. Probablemente a veces. A lo que voy que ese documento, mi pregunta es, ¿ese documento que se relaciona con más de otros documentos tiene que estar embebido en todos? O sea, como que lo tendrías que Esa duplicar, es una por eso solución, ya te digo, desnormalizamos. esa es una solución, no sé tu nombre, Ok, pero esa es una. Laura. Podríamos, a su vez, luego las bases de datos implementan funciones, ¿sí? Pero la es esa. ¿Me Bueno, dale. seguís? Va a seguir habiendo relaciones, pero no lo voy a. Es la lógica es distinta, no voy a pensar en función de las relaciones. Esa es la lógica. Bueno, ¿Sí? dale, dale. Luego, obviamente, puedo establecer relaciones porque puedo buscar por los valores y puedo ir, en función de esa búsqueda por valores, puedo ir tratando de relacionar distintos documentos, ¿sí? Lo puedo hacer, no es que no lo puedo hacer, pero está pensado diferente. Cuando nosotros vamos al modelo relacional, pensamos en función de entidades y relaciones, ¿sí? Acá vamos a ir guardando documentos. Te hago una consulta en Bien. línea con este tema. Un poco más. Sí. Cuando vos decís que embebés, que podés embeber no sería un objeto, pero un documento de otra colección, lo que embebés es una referencia, ¿no? No copias y pegás ese documento ahí, ¿no? Lo tenés en dos lugares. Fíjate este ejemplo, Lucas. Vos en productos tenés a su vez otros documentos que están en el documento, ¿sí? Y acá podría ser lo mismo para abajo. ¿Se entiende? Podría hacerlo de esta manera. Un documento embebido es esto. No sé si ves en la pantalla con el campo productos. Sí, se Este ve documento más perfecto. grande tiene a su vez adentro otro documento con otros campos. Sí.
Sí, y estos otros campos podrían tener a su vez otros documentos adentro. No, pero sí, la consulta es, ¿sí? Si Apple precio 10 y eso puede estar en otro lado, y si para estar en otro lado lo tenés que replicar. Laura, si vos quisieras, si hay un documento que tiene el ítem Apple, otro documento que tiene el ítem Apple, ese ítem va a estar replicado. Perfecto, gracias. Perfecto. Sí, sí. Ok. Bien. Respecto a la organización, bueno, como decíamos, tenemos una base de datos que va a tener un conjunto de colecciones, va a tener un conjunto de documentos, y cada documento va a tener un conjunto de campos, ¿sí? Esta es básicamente la organización lógica, tratando de nuevamente de trabar analogías entre las bases de datos tradicionales y esto. Obviamente, y como decía Santiago antes, estas bases de datos soportan las habituales operaciones CRUD de creación, lectura, actualización y borrado de documentos, que las vamos a poder hacer a través de librerías. Nosotros vamos a usar eso a partir de R con alguna librería como MongoLive, a partir de la consola o a través de herramientas que son gráficas. En nuestro caso vamos a usar Robo3T, pero hay otras. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para crear un documento? Esto es importante. Si nosotros, fíjense, como decíamos que carece de estructuras, si nosotros cuando vamos a crear, a guardar un documento, no existe la colección, la va a crear, ¿sí? Yo acá le voy a decir en qué base de datos guarda. El segundo campo es la colección, y en el tercero es lo que va a hacer. En este caso va a insertar un documento. Si users, a la hora de insertar el documento, no existe, lo crea, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer en términos de crear, fíjense que es bastante, bastante sencillo. Yo acá, obviamente, en insert one, sobre user podría tener estos tres campos, después puedo venir y querer insertar otro documento con otros campos diferentes. Eso no... La base de datos no me va a trabar si yo quiero guardar cosas totalmente distintas, no lo va a hacer. Si bien es lógico y es deseable que tratemos de establecer alguna relación lógica entre lo que guardamos en cada colección, ¿sí? Básicamente para organizar el modelo. Dale. Ahí tiene que ser estrictamente un JSON o puede ser cualquier CLOP, digamos, que le mandes un texto o cualquier cosa. No, lo va a guardar así. Esta es la sintaxis de las operaciones CRUD de MongoDB. Claro, pero yo digo el contenido, lo que es el documento, que es ahí, por lo que veo, es un JSON de tres campos. Siempre va a ser un objeto JSON. Claro. Sí, porque es la estructura jerárquica que soporta este tipo de base de datos. Los documentos son en ese formato. O sea, lo analiza y si le mando otra cosa me lo rechaza. Sí, lo vas a tener guardado de esta manera, o sea, como un objeto JSON. Si quisieras guardar más de uno, usás insert many y lo separás por coma y lo mandás dos o n documentos, pero siempre de esta forma. Cualquier cosa que no tenga... Perdón. Sí, no, el nombre del campo y el valor. Siempre es así, de esta manera. Organizado de esta forma, es la sintaxis. Sí, Santiago. Y si no empieza y termina con llave, te va a dar error. Sí, pues no tiene una estructura de documento. Uh-huh. Adentro, entre esas llaves, mientras tenga una clave valor, puede ser cualquier cosa, pero tiene que tener un diccionario, un objeto JavaScript, un JSON, como quieran llamar. Sí, un JSON bien formado. Sí. Sí. ¿Qué cosas se pueden? Te va a avisar enseguida si te comiste una coma, eso es bastante tedioso. Si te comiste una coma, una llave, un paréntesis, te va a avisar enseguida, Gabriel. Quédate tranquilo. ¿Qué cosas son las que se pueden insertar como valor? ¿Qué puede ser? ¿Un carácter, uno de tipo carácter, un tipo numérico, o una lista, o un documento? Sí,
Sí, un booleano. Okay. ¿Y la lista es el corchetito ese? ¿El corchetito es la lista de cualquiera de esas cosas? La lista es con corchete, sí. Ok, ok. O sea, las cosas válidas. Ok, gracias. ¿Santiago, vas a decir algo? No, una pregunta. ¿Y qué es comando y qué es nombre del objeto? ¿Users es el nombre? DB es el nombre de la base de datos. Users, el nombre de la colección. Insert one es la instrucción, sería el insert del SQL, ¿sí? Este paréntesis abre la instrucción, lo que voy a guardar, y este solo lo cierra, y las llaves, en este celeste más claro, acá está delimitado el documento que voy a guardar, ¿sí? Esta primera línea y este último paréntesis obedecen a las instrucciones, y lo que está dentro es el dato. ¿Y importan mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, en insert one o no? No. Ok, gracias. Sí, en insert no, one sí, porque es en la instrucción. Ah, en la instrucción, está bien. Insert one es un método que tiene cada una de las colecciones. Como es un objeto colección, user, va a tener un método que es insert one, como tiene también insert many. ¿Sí? Esas son palabras reservadas de la API. Está bien. Bien. Después uno, acá adentro, imagínense que cualquier cosa que pueda codificar como una cadena de caracteres, es decir, uno podría pensar en, no sé, si tengo una imagen, la puedo convertir a base 64 y podría meterla acá adentro también. Hay que ver para qué me sirve, ¿sí? Pero podría guardar, meter casi cualquier cosa a partir de poder codificar en formato texto otro objeto, ¿sí? ¿Seguimos? Sí, Juan, dale, disculpa. No pasa nada. Bien. Bueno, así para insertar, si quisiéramos buscar, es la función find, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo, por ejemplo, va a haber un conjunto de operadores, este pesos GT es greater than, más grande que, greater that, perdón, más grande que, acá le estoy diciendo que me traiga a los usuarios de más de 18 años, que me traiga, para el usuario mayor de más de 18 años, que me traiga el nombre y la dirección. Es decir, acá estoy estableciendo el criterio, podría tener un conjunto de criterios, y acá estoy estableciendo la proyección, es decir, qué campos y el tipo, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá con el limit lo que le digo me traiga 5, pero podría, si lo saco me va a traer todos. Juan, igual ahora. Suponete que hay un usuario que tiene más de 18, pero no tiene o nombre o dirección. ¿Te lo trae igual? No, te trae, sí, te lo trae, pero no te trae campo. Te trae una versión parcial de lo que estaba dentro. O el nombre o la dirección. Te trae lo que tiene. Te trae lo que tiene. Es como si tuvieras un nulo en el select. Igual ahora, además de esto, la idea es que entiendan la idea. También trabajamos una guía de laboratorio con algunas de estas cosas aplicadas, que copian, pegan y salen dando, para que lo vamos a ir probando, ¿sí? Pero igual me preguntan, no hay drama. Pero la idea es que entiendan en líneas generales cómo funciona, cuál es la organización lógica de una base de datos MongoDB, ¿sí? El tema de la base de datos, las colecciones, los documentos, los campos, el tema de JSON, y ver básicamente cómo funcionan las operaciones CRUD. Pero luego ahora vamos a ir trabajando todo esto en la guía de laboratorio. Igualmente no tengo drama, cualquier cosa me siguen preguntando. Consulta, ¿qué significa el 1 atrás de name y atrás de address? ¿Qué te lo trae? Te está proyectando esto. ¿Sí? Le está diciendo los usuarios que en el campo tengan un valor mayor que 18 me los trae. ¿Qué me trae? ¿Todos los campos? No. Name y address. ¿Sí? Es la sintaxis para proyectarlo. Es como si acá le estoy diciendo select name, address en una base de datos general.
El 1 ese funciona como un booleano. Sí. Ok, gracias. Y lo que te trae que es un JSON, ¿no? Una consulta. Lo que te trae es un JSON, sí. Si le pones un 0, ¿te trae todo menos eso o no? No te lo, creo que no te lo trae el campo, porque la idea es que funciona como booleano, pero lo probamos. Dale, dale, igual pensé que si lo sabían, si no, después lo pruebo. Bien. Vamos a también poder actualizar documentos. Esto en general tanto no se utiliza, lo más es ir tirando documentos en una vez después. Y después levantarlos para hacer alguna otra operación o usar esa información para otra cosa, pero bueno, también te admite la actualización, ¿sí? A través de estas tres funciones, acá lo que va a hacer es, bueno, es lo mismo, le digo la condición, ¿sí? ¿En qué campo? Lo que le estoy diciendo es, las edades, ¿sí? Como hago esto, yo acá estoy actualizando, lo que va a hacer es agarrar todos los documentos que cumplan con esta condición y le va a actualizar el valor. Si yo hiciera update one, va a agarrar el primero que encuentre y va a actualizarlo solo para el primero que encuentre, ¿sí? Bueno, también permite borrar, ¿sí? Puedo eliminar estos. De la misma manera, ¿sí? La sintaxis es bastante parecida. Delete many o delete one. Establezco cuál es el filtro de eliminación y borrar todos los que en el status tengan rechazado, ¿sí? La idea es esa. Bueno, a su vez puedo crear índices, ¿sí? La idea es definir índices por colecciones, que sería como una clave en cada una de las colecciones. La idea es que esto facilite la búsqueda, ¿sí? Yo acá la sintaxis que creo un índice, el índice es el nombre, y el nombre significa que va a organizar el índice de forma decreciente, ¿sí? Se utiliza mucho sobre texto para luego agilizar las búsquedas. Funciona así, se usa así. Bueno, hay distintos tipos de índices. Esto no lo voy a profundizar. Y bueno, hasta acá básicamente son las operaciones que vamos a ver. ¿Sí? La idea ahora en la práctica es, bueno, primero agarrar las dos aplicaciones, MongoDB, que es el servidor, y Robo3T, que es la interfaz a través de la cual vamos a trabajar. Bueno, o sea, también podríamos trabajar a través de la consola, así ejecutando Mongo, poniendo Mongo en la consola, podríamos ejecutar Mongo a través de consola. Para que no sea tan tedioso, proponemos Robo3T. También está el RoboStudio, que es bastante más robusto, pero para lo que vamos a hacer con esto va a funcionar bien. Acá les dejo cómo se instala, que bastante se instala el servidor Mongo y también Robo3T en Windows y en Linux. Y después cómo vamos a usar MongoDB, las primeras conexiones, porque la idea es, levanto el servicio MongoDB y luego abro Robo3T y lo conecto con ese servicio, que va a estar en el puerto, ¿sí? Y luego empiezo mis colecciones y mi base de datos, etc. También van a ver que en las consignas le vamos a dar un show con un tweet, ¿sí? Que estuvimos scrapeando. La idea para restaurar esa base de datos, acá les pasamos cómo restaurar, van a tener que usar esta última instrucción. Igual al pie de las consignas también está. La guía de instalación, bien preparamos.
Lo que estuvimos viendo un poco más en detalle, ¿sí? Con interfaz gráfica y también con los comandos de cómo vamos a ir haciendo, si esto lo copia en el plano, ir insertando distintos documentos. La idea es que empiecen a probar. ¿Cuál es mi experiencia en este tipo de base? Que muchas de las veces que lo usé, o la mayoría, fue para ir almacenando cosas rápido y después ir levantándolas. En la práctica, por lo menos, no sé si alguno... No se usa en detalle con la API demo de documentos, o borrar estos otros. Uno va tirando y va guardando información ahí, y después de alguna manera lo levantás y lo procesás, ¿sí? No, como decía Santiago, tampoco es que hay un lenguaje de consulta o datos muchas veces, y además es bastante tedioso trabajar con esto, pero bueno, la idea es que hagan una primera aproximación y sepan más o menos cómo funciona, para luego cuando tengan que trabajarlo a través de una API o de otra aplicación, o a través de un lenguaje de cómo funciona. Pero en general no lo van a usar así, a este nivel. Acá, como ven, tenemos las consignas, como siempre, el set de datos. Este sería el JSON con el que van a trabajar, que es una base de tweets. La guía de instalación, que es la que les mostré recién. Las operaciones CRUD y las referencias a la documentación oficial de MongoDB. Y acá están los enlaces de descarga, más esta guía de laboratorio, ya está, bueno, también está linkada arriba. Santiago, no sé si querés, Juan, Manuel, a trabajar o cómo querés. Juan. Sí. La presentación que diste recién, después sí. ¿La subís? Sí, ahora está toda ahí en el laboratorio, la que mostré, la segunda, que se llama Interacción con MongoDB desde el robot 3T. Todo lo que vimos ahí, todo lo que vimos en la presentación, me la armé esta para mostrar conceptualmente, pero está todo ahí. Igual la subo, no tengo drama. ¿En dónde está? Perdón, no te escuché. No, digo, todavía no la subí. Está todo lo que vimos está en... Ah, está bien, gracias. Está aquí en el laboratorio, básicamente. Están las operaciones CRUD. Sí, acá lo copiás, lo pegás y sale el MongoDB. Pero si quieren la subo, no. Es básicamente lo mismo, está presentado de otra forma. No, está bien, sí, porque era más tedioso background mostrando que en un PowerPoint. Básicamente eso, pero no cambia mucho. Hasta ahí, Santiago, no sé si... ¿Cómo querés seguir? Bien, buenísimo. Estaría... No, estoy acá. Hola. Perdón, hay alguien que quiere entrar. Sí, dale. Hola. A ver, ¿quién? Victoria Colón. A ver, adelante. Ya la admití. Perfecto. Lo que estaría bueno es que traten de hacer andar Mongo. Y sobre todo los que, la mayoría que va a estar con Windows, tiene a veces algunas cuestiones para resolver. Si podemos solucionarlas hoy y se instalan las cosas, o si no, más que nada también para ver si pueden correr algunos ejemplos, empezar a probar cosas. Che, sorry que interrumpo. Si les sirve, hay también una forma sin tener que instalarlo, digamos, a MongoDB físicamente en tu máquina. Y es lo único que vas a tener que instalarte otra cosa, que es instalarte Docker y correr un par de comandos y te levanta un container con la imagen. Y prácticamente lo único que haces es linkear un volumen para usarlo como almacenamiento físico. Sí, si les paso un link. Sí, me parece que es mucho más va a ser mucho más fácil que se instalen Mongo, que, digamos, es agregarle, me parece, una capa de complejidad adicional. Digamos, en cualquiera de los dos casos van a tener
que trabajar un poquito en la configuración. Igual está la guía de instalación. Yo les sugiero que sigan la guía y traten de hacerlo. Y si surge algún problema, nos van diciendo y vemos cómo lo solucionamos así a distancia. Siempre tenemos algún que otro problemita con las instalaciones, pero bueno, es parte del trabajo también. Entonces, les sugiero que traten de hacer esa instalación en el rato que queda y que empecemos, veamos si podemos probar algo. ¿Alguna recomendación? Dice bajarlo MSI o ZIP. ¿Alguna recomendación? No sé qué dice el tutorial. El tutorial, el canal de Windows. La guía de instalación está pensada en función del MSI, que es un instalador tradicional de Windows, de esos siguientes. ¿Sí? Básicamente lo único que hay que hacer, si bien es verdad, como dice Santiago, a veces se generan dificultades, en resumidas cuentas lo que hay que hacer es descargar el instalador, instalarlo, con siguiente. Una vez que está instalado, lo que hacemos es crear un directorio, que en eso es bastante caprichoso MongoDB. Tenés que crear el directorio data, tenés que crear una carpeta data en el C, y adentro de la carpeta data otra se llama DB. Ahí lo que va a ir guardando es todos los archivos de log y todas esas cuestiones. Si no, no arranca. Y después arrancar el servicio, ¿sí? Abrir una consola de Windows y decirle y ejecutar archivo MongoD, que es el demonio de Mongo, para que quede escuchando por defecto, va a escuchar en el puerto 27. Una vez que lo tienen corriendo, ahí luego abren Robo3T, que Robo3T sí lo instalan, con siguiente lo instala. Una vez que abrimos, lo que vamos a tener que configurar es decir dónde está escuchando el demonio de Mongo, y le vamos a decir en qué host, en nuestro caso va a ser el localhost, y en qué puerto, en nuestro caso, si no lo tocamos, va a ser el 1707, ahí crea una conexión. Una vez que creen una conexión, van a poder crear bases de datos, adentro colecciones, etcétera. No es complejo, pero sí, creamos una guía de instalación porque siempre hay alguno que tiene más. Sí, después de ese, bueno, de ese MongoD, es del archivito MongoD, se pueden hacer un acceso directo, se puede agregar como servicio, hay muchas variantes. La más fácil por ahí, si quieren complicar mucho, es generarse un acceso directo del servidor al escritorio, por ejemplo, de ese archivo MongoD. Y luego directamente doble clic desde el escritorio y levanta el servidor, ¿sí? Esa me parece que es la opción más simple. Hola. Sí, lo que sea solamente había un servicio, como servicio, casa no tiene mucho sentido. Sí, hay alguien que quiera hablar. Sí, yo sí. Estuve recién, bueno, probando, ¿se escucha? Sí, fuerte y claro. Estuve probando, bueno, bajé el instalador, sí. Todo, pude correr el servicio y creé hasta una base y una colección, ¿no? De prueba. Pero tengo un inconveniente para importar el archivo, sí, que está publicado. Tiene un error en la posición 17. O sea, no sé si pueden probar a ver si lo pueden importar, por las dudas. Vale. Porque me genera como que hay un error de... Yo lo estuve probando. Si quieren, les comparto la pantalla. Yo lo estuve probando nuevamente esta tarde. Sí. La instrucción es la que puse en el pie de la consigna, pero lo vemos, sí. Bueno, no sé, me... ¿Vale? Eso. Sí, lo vemos, sí. Si quieres compartirlo, lo vemos, no sé, Santiago, que... Sí, dale.
Es una prueba rápida, ¿sí? ¿Cierto? Porque recién lo acabo. A ver. A ver si puedo compartir. ¿Dónde está? No, no me permite compartir, no sé qué pasa. Puede ser. Bueno, lo pongo en el chat. A ver si lo puedo poner en el chat. Igual, estaría bueno saber qué instrucción corriste, claro. ¿No tienen que hacerlo cojos para que comparta? Ahí te comparto, ¿eh? A ver, ahí lo compartí en el chat. Una pregunta, perdón. ¿Están ahí? ¿Pasó una pregunta, perdón? Sí, sí. Para el cliente, el robo 3T, hay dos opciones. Elegimos la más simple, ¿no? El robo 3T, pues la otra es estudio. Sí, es la otra. Listo, gracias. Yeah. ¿Compartiste el texto de la instrucción que mandaste? No llegó nada por el chat. ¿De qué hablaban? Ricardo. ¿Está la foto? En el... sí, envié, pero no sé. A ver, vamos a intentarlo de vuelta. Yo no vi nada. En el chat acá. Título. Santiago, mientras se resuelve esto, te hago una consultita así a nivel teórico de Mongo. Sí, decime. Es algo que no entendí de antes, pero no quise seguir interrumpiendo. En un momento habíamos hablado de un ejemplo, por ejemplo, de una librería que podrías tener una colección libros y una colección clientes. Y tenés documentos que son clientes y otros documentos que son libros. Y si un cliente se llevó algún libro, entonces... vos embeberías ese libro adentro de... No, necesariamente vas a embeberlo. Puede ser que directamente tengas un link, un ID de libro y nada más, ¿sí? Claro, porque me preguntará cómo, para que no quede ese mismo, esa misma entidad en dos lugares separados. Eso no digamos, se hace, ¿no? Hay veces la estructura de datos esta admite que uno tenga atributos duplicados, ¿sí? O multivalores para una clave. ¿Sí? Claro, ¿y eso se estira a hacer o normalmente preferiría? Depende la solución particular. Por ejemplo, en el caso de los tweets, uno podría tener una tabla de usuarios, ¿sí? Únicos, con algún grado de actualización también, porque se supone que un usuario constantemente va variando la cantidad de tweets que publica, cuántos seguidores tiene. Entonces, si uno podría tener una colección de usuarios y otra con todos los twitters, y no necesariamente vas a tener duplicado el dato de cada usuario dentro de cada tweet.
¿sí? Vas a tener un identificador y de última podrías hacer una especie de join, alguna cosa así, a partir de esa clave. Claro. Una cosa, fíjate, todavía no descargué la imagen, Ricardo, pero ahí en el chat puse la instrucción, con esa instrucción. Lo leí. Hay que verificar que el pad donde tenés el archivo, pero con esa instrucción funciona, lo acabo de probar y lo cargué de vuelta. Yo te copié ahí el error que me tira a mí en el mismo chat. Pero bueno, lo sigo intentando de todos modos. Ahí leí, sí, tu instrucción. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, la instrucción es que cambia y ahí debería estar el problema. Sí. Para instalar, ¿me dice network service o local? ¿Pongo local or domain user? ¿Dónde? Perdón, perdón, bueno, termina ahí. ¿Te mando la imagen, querés? Sí, pero ¿qué estás instalando? ¿Mongo o Robot Steven? Mongo. Ay, no me la pega. Ah, puedes mandarla por el Slack, cualquier cosa. Bueno, a ver. Un tema, tal vez este archivo, por ahí hay algún tema que tiene que ver con el sistema, ¿no? Que por ahí lo creaste en Linux y yo lo estoy cargando en Windows y eso tiene algún inconveniente con el terminador. No debería. Yo también pienso lo mismo, pero bueno, tal vez. Ahí pedí en el compatible. Ahí pedí en el chat. Yo sigo probando y les. Ahí pegué en el chat un link a una página de Stack Overflow en la que resuelven el problema. Hay un problema, parece que hay un problema con la codificación de los arrays de JSON. Genial, genial, gracias. Fíjate si puedes probar si eso te anda. Sí, pero el comando que le pasó Juan tiene el array al final. Sí. Ese comando está incluido, el menos menos JSON array. No, eso yo también lo incluí, yo les pegué ahí. Sí. Aparte el error que genera es otro. O sea, el error del array es un error en el espacio 17, dice. Carácter 17. Por eso para mí es algún tema de la página de códigos o algún tema relacionado y con si eso. Fuese, a ver... ¿Tenés un editor de texto como Notepad, sí, el Notepad, alguna cosa de esa? Fíjate, abrilo y guardalo como con la codificación del sistema. Bueno, les cuento y cualquier cosa le escribo ahí en el Slack. Porque ahí cuando lo guardes con la codificación, con el encoding de Windows, si es eso, debería solucionarse. Hola, yo tengo un error también que me está tirando y capaz lo puedo pegar acá y quizás ustedes se dan cuenta cuál es el error. ¿En qué etapa estás? Ya la instalé y estoy creando la conexión, ¿no? Sí, estoy ahí en crear la conexión. Y
cuando puse crear, me sale ya por defecto lo mismo que está en el instructivo, que es la dirección de localhost y el puerto ese 27017, que es el defecto. Pero cuando la creo y le pongo conectar, me sale este mensaje que ahí pegué en el chat. ¿Y el servidor está corriendo, quedó corriendo, o se te cerró la ventana de... No, queda corriendo, o sea, yo le pongo OK, y como me queda la ventana de la carpeta data, ¿la creaste en el C? Ah, capaz es eso. Sí, es eso. Es ok, eso, está bien, está bien. Salté un paso, gracias. Sí, ese es súper importante, no sé, si no tiene esa carpeta en el... En el C, en Windows, no anda. En Linux la crea automática, pero en... Pasa que yo estoy en Ubuntu. ¿Estás en Ubuntu? Ah, no, entonces claro. Otro problema tenés. O sea, no la creé porque no estaba en el instructivo, ahora veo y claro, no estaba porque no era necesario. Pero no es necesario. Yo en Ubuntu lo instalé, apt-get install, y no necesité poner ninguna carpeta. Estoy andando. Ah, yo no lo instalé con apt, lo instalé, o sea, descargué el zip, lo descomprimí todo por terminal y demás. No, instalalo por el gestor de paquetes. Ah, ok, está bien, bueno, entonces lo instalo así directamente. Sí, sale andando de una. ¿Una pregunta? Sí. Okay. A mí me pasó lo mismo que a ella y no tengo, o sea, hice todo eso de crear la carpeta data, bebé, y cuando abro ese robot 3.6 quiero crear una conexión. Pero te hago un paréntesis, ¿dónde estás trabajando? Sí. ¿Estás en Windows o en Linux? Sí, en Windows. En Windows, bien. A ver, estoy siguiendo el instructivo. Abro sí. El robot 3.6 para crear una nueva conexión, puse como lo que ¿y ahí? ¿El servidor está corriendo? Como lo sé. Y fíjate que en el instructivo hay una parte que dice de probarlo con la ventanita negra, ¿viste? La que muestra la complicación. Sí, eso lo hice. ¿Y quedó abierta esa ventana? Para ahora se hace todo. Pero, eso tiene que quedar abierto corriendo, porque es el servidor, digamos. Va a quedar ahí. Ok, igual cuando le hice eso estaba abierto y me tiró ese error. Ahora lo vuelvo a cerrar. Hola, yo necesito ayuda, no estoy ni cerca de instalarlo. Bueno, seguí el instructivo y cuando tengas un error avisá. Mirá, te cuento, estoy con una Mac, lo descargué, suerte. O sea, me descargó. Suerte, ahí sí, suerte. Ah, ok. No. Ahí el año pasado, a ver, lo instalamos. ¿Cómo es el Brew? ¿Es el gestor de paquetes? Yo también estoy con una Mac y acabo de googlear y me llevó a ese paquete, al Homebrew. Sí. O desde la consola. Ahí... Sí, fue así. Hay que instalar un gestor de paquetes de Mac. Yo no soy usuario de Mac, así que me acuerdo, tengo algún recuerdo que lo ayudé a un alumno el año pasado a instalarlo, pero fue siguiendo un tutorial de esos donde hay que instalar el gestor de paquetes y después desde ahí instalar Mongo. Pero no recuerdo bien, fue medio... Bueno, ok. Entonces no sigo el tutorial, busco en internet. Dale. Ahí compartí un link que dice cómo descargar a través de Brew. Dale, gracias. Perdón, sigo teniendo el mismo problema. ¿Cuál sería el problema? Tengo esto que me dijiste corriendo y no puedo conectarme con... A ver, te dice corriendo... ¿Servidor? Ja, ¿cómo probamos eso? Esto me dice, no se puede establecer una conexión, ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión. Claro, puede ser, ahí tenemos un par de cosas que pueden pasar en el medio. Puede ser que no esté corriendo el servidor,
¿sí? O puede ser también que el firewall de Windows esté evitando la conexión a, esa, a ese servicio, ¿sí? Uh-huh. Ahora, en el caso que el firewall no deje conectarse, me llama la atención que cuando pusiste a correr el servidor, no saltó el firewall y te dijo, ah, mirá, hay alguien que quiere habilitar un puerto, una aplicación. No, nada. Bien. Bien. ¿Puedes abrir un CMD? Sí. A ver. Y habría que chequear. Sí. A ver, un segundito. Que me está llamando Juan, se va a haber quedado sin. Hola. Ahí estamos, estaba Juan hacía 10 minutos pidiendo acceso y. Un tema. Bueno, ese problema que tenía para instalarlo, investigué un poco, para cargar el archivo, investigué un poco y lo solucioné agregando la opción Legacy. O sea, se las copio acá en el. Aparentemente, bueno, es un tema, no sé, es un tema. No sé por qué sucede, pero aparentemente algunos objetos, no sé, o algunos comandos extendidos como Object ID, creo que hay un comando que lo reconoce, salvo que uno en el comando de importación le ponga Legacy. Bien. Como opción. Por ahí tenga que ver con la versión de Mongo. Yo tengo una instalada hace rato. Porque sea vieja, digamos. Yo no la actualicé ahora para el curso, porque creo que bajaron la última. Gracias. Esta la hace una hora. Claro. Claro. No, esta es la que siempre uso yo, claro. Bien, bueno, entonces, a ver, para Vir, deberíamos chequear que el servidor esté corriendo. Okay. Desde un terminal hay. Yo creo que. Desde Windows netstat existe todavía, ¿no? En Windows. Sí. Con ese comando que pasé yo ahí por el chat, habría que chequear que el puerto que mencionó Juan, que es el 27.